¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de esta pandemia, hemos aprendido poco a poco nuevas cosas, por un lado, sobre el virus y por otro lado, sobre nuestra propia tecnología. Hemos uh, cambiado mucho nuestras perspectivas, por ejemplo, inicialmente, estábamos razonablemente seguros lo hemos comentado en otras ocasiones y no me refiero a nosotros en particular sino a la comunidad eh, científica en general eh, que el, uh, el uso de mascarillas faciales incluso de mascarillas quirúrgicas no tenía mucho sentido por el tamaño del virus lo hemos comentado en otras ocasiones la malla el entramado de las mascarillas quirúrgicas es uh, más amplio que el tamaño promedio de un virus. Y mire que estos virus son grandes en relación a, al promedio de los virus conocidos. Pero con el paso del tiempo hemos descubierto que la mascarilla facial es un aliado extraordinariamente valioso de muchas maneras diferentes. No solamente reduce mucho la probabilidad de contagio, sino que reduce también, cuando ocurre un contagio, reduce también la cantidad de virus que entran al cuerpo en una instancia de contagio y eso existe la sugerencia lo comentamos en su momento incluso mencionamos la fuente de que podría facilitar el desarrollo de infecciones leves es decir si entran pocos virus a su cuerpo la, la idea la, la sensación es que eh, la infección eh, resultante sería en la mayoría de los casos leve y que esto serviría para ir desarrollando resistencia contra el virus, o cuando menos para reducir la probabilidad de una infección grave. Esto ya sería por sí mismo valioso, pero además los hechos demuestran, los estudios que se han podido hacer a lo largo de la pandemia, que el uso de la mascarilla facial, el uso correcto de la mascarilla, realmente disminuye de manera importante la probabilidad de contagiarse o de contagiar a otras personas. Bueno, lo mismo ha pasado con respecto a la resistencia contra las variantes del virus. Tiene tiempo que sabemos, tiene tiempo algunos meses, que sabemos de la existencia de variantes de este virus, de mutaciones del virus, y eh, existe la sospecha de que estas mutaciones podrían escapar a las vacunas actuales. La evidencia que se ha recabado ha sido eh, incompleta no ha habido tiempo ni, su, ni suficiente gente ni suficientes recursos para hacer estudios más avanzados. Sin embargo, poco a poco se empieza a recabar información y esto nos permite desarrollar una perspectiva más completa de cuál es la verdadera cobertura de las, de las vacunas, por un lado, y por otro lado, de qué estrategias debemos aplicar en, junto con las vacunas para reducir al mínimo la posibilidad de nuevos contagios y acabar, por lo tanto, con la pandemia. Acaba de ser publicado un trabajo en el New England Journal of Medicine. Eh, con mucho, esta revista, la Lanceta, el, el, la el, revista de la Sociedad Americana de Medicina, etcétera, etcétera, no son las únicas fuentes de información actualizadas y uh, más importantes en relación a cuestiones de salud en general y en cuestiones de coronavirus en particular. Hay otras. Pero lo cierto es que estas revistas, en los últimos meses, han sido especialmente activas en la publicación de artículos que ayudan a despejar dudas específicas muy importantes con respecto a esta pandemia. Por eso frecuentemente hacemos referencia a ellas, aunque también le hemos presentado trabajos científicos publicados en otras. Pues bien, en esta ocasión aparece un artículo que fue publicado el 21 de abril, eh, firmado por una lista bastante larga de, de investigadores, que buscan datos estadísticos con respecto a la efectividad de las vacunas de Pfizer y de Moderna, las vacunas hechas con ARN mensajero. Se pusieron a estudiar un grupo de 417 personas que recibieron las dos dosis de cualquiera de las dos vacunas y que ya tenían cuando menos dos semanas de haber recibido la segunda dosis una vez iniciado el estudio. Se pusieron a trabajar con gente que ya tenía la máxima protección que ofrecen las vacunas de acuerdo a la, a la estimación de los expertos. Acuérdense, dos semanas después de la segunda inyección. Pues bien, identificaron a dos mujeres que tenían infecciones activas de coronavirus. En, en estas personas se encontraron evidencia clara de que su cuerpo estaba generando anticuerpos efectivos contra las variedades clásicas de SARS-CoV-2. Y bueno, se hacen las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa que le he dicho que es una prueba que permite detectar cantidades ridículas de, de virus. Es una prueba mucho, muy sensible y salen positivas estas personas. Eh, en una persona encontraron cuando menos una mutación que tiene significado clínico. Esto significa una mutación que se sabe que ha producido infecciones severas. Lo que sugiere esta información y que por cierto, ahorita lo vamos a comentar, viene a confirmar lo que le hemos dicho a lo largo de de las semanas con respecto a, a las vacunas es que incluso la vacuna no es una garantía absoluta de protección contra la enfermedad ahora no se me espante péreme, péreme. todo tengo que explicarle todo todo lo que sale en este trabajo no, no coma ansias y no se asuste este trabajo entonces parece decir que las vacunas podrían no ofrecer la protección que uno espera de ellas para comenzar, hemos comentado que no existen vacunas que sean 100% eficientes o eficaces, más bien eficaces. Es decir, no existe un solo tipo de vacuna que de manera garantizable proteja al 100% de las personas que la reciben. Eso por una parte. Por otra parte, las vacunas esterilizantes son muy raras. Existen vacunas contra un montón de enfermedades, pero muchas de esas vacunas no impiden las infecciones. Reducen la probabilidad de infección. Y si llega a ocurrir una infección, las buenas vacunas, como la vacuna de la poliomielitis, y lo hemos mencionado muchas veces, permiten una infección pero asintomática o muy ligera. Las vacunas impiden la infección grave. Estamos hablando ahora de las vacunas contra la poliomielitis. Parece que este podría ser el mismo caso de estas vacunas, como se esperaba. No porque las vacunas no sean buenas, sino porque no entendemos bien el funcionamiento del sistema inmune, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Sabemos que no solamente con la poliomielitis, sino con muchas otras enfermedades para las cuales existen vacunas, ocurren casos similares. Usted vacuna a un montón de personas cuando hay mucho contagio y las vacunas lo que consiguen es eliminar casi por completo el número de casos graves de las enfermedades y reducen en mucho el número de casos ligeros. No tenemos una verdadera base formal de comparación de la efectividad de estas vacunas con otras vacunas del pasado porque nunca antes en la historia se si había hecho un esfuerzo tan completo para diagnosticar a personas enfermas. Acuérdese de, de que hasta hace relativamente poco no existía la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, tiene una década, década y media de, de ser aplicada a gran escala. Es una técnica que cuando salió fue tan novedosa, tan inesperada y tan valiosa que valió el premio Nobel. En, hace relativamente poco no existía ninguna posibilidad de establecer un esfuerzo internacional para evaluar a millones de personas con una técnica avanzada que puede ser la, la técnica PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, porque simplemente se consideraba impráctico gastar una cantidad de dinero tan grande. Ahora que la pandemia de COVID-19 ha parado de cabeza la economía mundial y que en cuestión de muy poco tiempo ha generado más pérdidas que todo el dinero que ha costado la ciencia desde que existe. Entonces, sí que estamos más dispuestos como colectividad a gastar más dinero para poder entender mejor cómo funcionan las vacunas que tenemos y ver si podemos descansar en ellas y en una buena estrategia para poder recuperar la vida económica del mundo. La respuesta es sí, eh. Se la adelanto. Sí, sí podemos, pero necesitamos una estrategia apropiada, que también lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, no es ninguna sorpresa de que estas vacunas no sean 100% eficientes para eh, eh, proteger a una persona contra nuevas infecciones. Es más, aquí estamos hablando de infecciones por variedades mutantes. No existe. Seguridad de hecho más bien existe la conciencia de que las vacunas no pueden proteger al 100% por ciento de las personas que la reciben contra la enfermedad clásica. Deje usted contra las mutaciones. Lo hemos reportado muchas veces a lo largo de estos meses. La vacuna tiene la efectividad de tanto por ciento para evitar infecciones de cualquier tipo y tanto por ciento para evitar las infecciones graves. Este estudio lo único que hace es confirmar y darle más dar más información precisa de cómo se comportan estas dos vacunas ya en la práctica. Si sí hay algunos casos aislados, esporádicos, de gente que enferma a pesar de haber sido vacunada. Ahora esta base es muy pequeña. Estamos hablando, de, decía yo, de 417 personas. Y hubo dos casos identificados. Y eh, no sabemos si esta misma proyección se vale para... Eh, si, si el mismo porcentaje vale para una población más grande, lo vamos a ir averiguando a lo largo de estos meses. Pero el caso es que los dos casos fueron casi asintomáticos, fueron infecciones ligeras. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a decir con una vacuna clásica que ha resultado ser una gran bendición. La vacuna, bueno, las vacunas contra la polio no impiden la enfermedad. Simplemente que cuando se manifiesta, normalmente se, en prácticamente todos los casos se manifiesta en forma ligera. Así que no hay sorpresas aquí, ni hay por qué eh, andarse arrancando los cabellos y, y, y la ropa y pegando de gritos. ¡Ay, no funcionan las vacunas! Eh, na, 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 na. Eh, ¿Qué otra cosa más podemos sacar en conclusión de estos resultados? Bueno, si usted. Eh, eh, nos falta hacer otro comentario más. Se pudo evaluar la presencia de anticuerpos efectivos contra SARS-CoV-2 clásico en las personas que enfermaron. Así que se enfermaron con una mutación. Se enfermaron de manera ligera. Pero no sabemos cómo funcionan sus células T. ¿Se acuerda que las vacunas producen dos formas diferentes de entrenamiento para el sistema inmune? Por un lado, una vacuna puede enseñar al sistema inmune cómo fabricar anticuerpos. Y esos anticuerpos pueden ser muy buenos o mediocres. También lo hemos comentado. Cuando los anticuerpos son realmente buenos, al pegársele al virus lo neutralizan, entonces son anticuerpos neutralizantes no sabemos exactamente cómo le hace el cuerpo de una persona para fabricar anticuerpos cuando es vacunado. Y es por eso que no tenemos una idea clara de qué porcentaje de la población vacunada va a desarrollar anticuerpos neutralizantes. Parece que la gran mayoría. La evidencia que se ha ido recabando indica eso, pero no se sabe si todo mundo genera anticuerpos neutralizantes. Ahora, no todos los anticuerpos neutralizantes son iguales. Hay anticuerpos neutralizantes que parecen funcionar bastante bien contra la versión clásica y contra la mayoría de las mutaciones de SARS CoV-2. Y hay otros anticuerpos también neutralizantes que neutralizan muy bien a la versión clásica del virus, pero no a las versiones más, más recientes, a las, a las mutaciones recientes. Ya no funcionan tan bien esos anticuerpos. Pero bueno, por un lado le decía, tenemos a los anticuerpos generados por las células B, es una de las formas de defensa que se desarrollan como consecuencia de una vacuna, por ejemplo. Y están las células T. Las células B producen una sustancia compleja, pero una sustancia que es el, el anticuerpo, es un tipo de proteína que se le pega al agente infeccioso y lo neutraliza. Y las células T son células vivas, muy bravas, que se le van encima a cualquier cosa que huela mal, a cualquier cosa cuyo olor han aprendido a reconocer. No sabemos si las vacunas entrenan apropiadamente a las células T de la gente vacunada. Hay la sospecha de que sí, pero no sabemos de nuevo de cada millón de personas vacunadas cuántas desarrollan una buena respuesta de las células T y cuántas no. No sabemos de ese millón de personas cuántas desarrollan anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, es decir, que le pegan al virus clásico y que también le estorban mucho la vida a, la, a las mutaciones, y cuánta gente desarrolla anticuerpos neutralizantes específicos únicamente contra la variedad clásica. Esa gente estaría más expuesta a enfermarse, probablemente de manera ligera en la mayoría de los casos, por eh, variantes del virus, por mutaciones del virus. Entonces, este trabajo a final de cuentas viene a confirmar lo que se ha dicho sobre las vacunas y que nosotros le hemos comentado en este espacio. No existen vacunas 100% efectivas y las mutaciones, las vacunas actuales parecen ser más o menos, son buenas para estorbarle, para hacerle difícil la vida a las variantes mutantes, pero no son tan buenas como contra la variedad clásica. Existen eh, varias reflexiones que hacer con respecto a esto. La primera es que las vacunas como ya existen, es decir, las vacunas sin modificaciones, la de Moderna y la de Pfizer en particular, que son las mencionadas en este trabajo, son muy efectivas para contener el desarrollo de la enfermedad pero será necesario seguir manteniendo durante un tiempo la mascarilla y un cier una cierta medida de distanciamiento social para evitar que eh, alguna mutación pueda explotar alguna debilidad de las vacunas y pueda generar una nueva ola de infecciones para esto lo que se necesita es le digo, seguir manteniendo la disciplina un tiempo y además mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica para que cuando comiencen a aparecer casos aislados de personas que tienen una enfermedad infecciosa parecida a SARS CoV-2 pero con una variante mutada del virus, pues aislar esas personas, que es lo que se hace con muchas otras enfermedades infecciosas y cuando esto se hace con la suficiente agilidad se puede contener una epidemia, que es lo que ha pasado por ejemplo con las epidemias de ébola y de otras enfermedades. Entonces, lo primero que vamos a conseguir con la dispersión a gran escala de las vacunas es una reducción escandalosa en el número de contagios y, en el, lo más importante, en el número de hospitalizaciones y de, y de decesos. Es lo primero que, que se busca. Y se van a quedar aisladas las zonas en donde hay brotes producidos por variedades mutantes. En esas zonas será necesario aplicar unas eh, medidas adicionales de distanciamiento social, de restricciones de movimiento y de cualquier otro factor que ayude a evitar que de esas bolsas, de esas zonas en donde hay infecciones con variedades mutadas, salga un nuevo contagio que se disperse por el mundo. Me falta comentarle otra cosa. Acuérdese, el modificar estas vacunas para sacar la versión 2.0 que entrene al cuerpo para defenderse contra la versión clásica y versiones mutadas del virus es relativamente fácil. Digo, es fácil para los que saben fabricar las vacunas. No es que es algo que pueda usted hacer en casa sobre las rodillas, pero es algo que resulta muy sencillo. Antes, cuando se desarrollaban únicamente vacunas con la técnica tradicional empírica, que hemos discutido también en otras ocasiones. Pues si de pronto la vacuna dejaba de funcionar, tenía usted que arrancar casi casi de cero para fabricar una vacuna nueva, con todo el rollo de siempre, pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 muy eh, muy prolongadas, muy costosas, etcétera, etcétera. Aquí no. Acuérdese que el ARN mensajero tiene esencialmente la misma estructura química, no importa la información que lleva grabada en él. Esto significa que, químicamente hablando, en términos estadísticos, una vacuna como las de Pfizer o la de Moderna, que utilizan ARN mensajero, contra la variedad clásica del virus, y una nueva versión de la vacuna contra las variedades mutadas del virus, son idénticas y deben producir el mismo efecto general en el cuerpo. Cuando salga la versión 2.0 de estas vacunas, Seguramente se comenzarán a aplicar y se hará una vigilancia estrecha de las primeras personas que reciban la vacuna a ver si esto es cierto. Si, si no aparecen reacciones secundarias diferentes o más graves o más eh, frecuentes con la versión 2.0 de la vacuna, que es lo más probable, entonces la siguiente vez que aparezca una mutación del virus, lo único que hacemos es sacar la versión 3.0 de la vacuna, también con ARN mensajero, solo que con otra información grabada en él. Y entonces lo único que tiene que hacer son pruebas rápidas de seguridad y puede empezar a poner la vacuna a millones de personas. No tiene que pasar un año entre que desarrolla la vacuna y por fin la lanza al mercado. Ah, una pregunta que hay por allí. ¿Cómo sacar una nueva versión de estas vacunas que lo protejan a uno contra la variedad clásica y, y eh, variedades mutantes de SARS-CoV-2? Por imagínese, por inventarme algo, que existen cinco variedades preocupantes, cinco mutaciones preocupantes de SARS-CoV-2. Mutaciones hay muchas, en cada persona enferma puede haber millones de mutaciones, la mayoría de ellas no son efectivas. Esos virus no se pueden replicar porque no pueden infectar bien a una célula y desaparecen. Pero bueno, de vez en cuando aparece alguna variedad que es especialmente eficaz para generar enfermedad y para transmitirse a otras personas. Bueno, imagínense que existen cinco variedades identificadas, además de la variedad clásica. Estamos hablando de seis variedades de virus. Bueno, pues fabrica usted una vacuna que tiene millones y millones de millones de, de microesferitas de de grasa rellenas de ARN mensajero. Algunas de ellas van a entrenar a las células en las que penetren a fabricar proteína de pico de la variedad clásica del virus. Habrá otras bolitas de sabor diferente que al, al pegársele a una célula después de la inyección entrenarán a esa célula para fabricar proteína de pico de la variedad sudafricana. Y otras células estarán fabricando proteína de pico de la variedad Brasileña. No se sabe si las vacunas mezcladas van a funcionar. Se sospecha con muchos motivos que sí. De nuevo tendríamos que hacer la prueba. Pero todo parece indicar que sí. Las vacunas polivalentes se aplican a niños desde hace mucho tiempo. Acuérdense la vacuna triple, por ejemplo. Entonces, eh, cuando este tipo de artículos caen en manos de personas poco informadas o que con intención sensacionalista. Lo que le pueden reportar es un artículo publicado en una revista científica de gran prestigio como es el New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, dice que hay casos documentados de personas ya vacunadas que se enfermaron de COVID-19. Las vacunas, la efectividad de las vacunas está en entredicho. ¿Cuál será el futuro de la humanidad? es ¿Cuál va a ser el futuro? Las vacunas funcionan muy bien, nos van a ayudar a contener esta, esta pandemia en pocos meses, la van a convertir en una nube de una colección de brotes aislados en distintos lugares que requerían atención especial. Pero la movilidad normal de, de, del mundo se va a ir recuperando en, en estos meses, poco a poco, con cuidado. Faltará por ver qué pasa con la versión 2 de las vacunas. Faltará por ver cómo sigue progresando el desarrollo de los estudios que buscan medicamentos de segundo uso que reducen en mucho eh, el desarrollo de síntomas. Le acabamos de reportar un caso más y le dimos la fuente incluso. Y bueno, faltará por ver, esto es lo más importante de todo, qué tan dispuesta está la sociedad humana a seguir manteniendo algo de disciplina. Ya sabe que mucha gente. Eh, parece no poder sobrevivir sin tener fiestas multitudinarias con frecuencia y uh, la, la idea de tener que extender un tiempo ciertas reglas ni siquiera todas pero ciertas reglas de, de distanciamiento social puede resultar intolerable ya ve lo que pasó en semanas Santa en muchos países del mundo los países católicos que la gente se fue de viaje se quitó las mascarillas empezaron a atestar a, a playas, etcétera, etcétera, y en algunos países esto ha producido una tercera ola. No caiga en el desánimo. Déjeme resumirle lo que sale de este artículo. Uno, las vacunas están funcionando tal y como se esperaba. Se esperaba que hubieran casos aislados de personas que enferman a pesar de estar vacunadas, porque pasa con todas las vacunas. Segundo, estas personas, para, hasta el momento, que son muy poquitas, han enfermado de manera casi asintomática o asintomática. Cuando menos, eh, cuando mucho, perdón, han mostrado síntomas leves. Y eh, existen tanto técnicas epidemiológicas como ajustes técnicos posibles a las vacunas ya existentes que nos permitirían, en caso de que algunas mutaciones parezcan empezar a tomar fuerza, nos permitirían generar eh, mecanismos de contención que podrían ayudarnos en el corto plazo a acabar con esos brotes de variedades mutantes. No estamos desarmados, no están perdiendo efectividad las vacunas, todo está funcionando de acuerdo a lo que espera la comunidad científica. Mantenga, mantenga, por favor, la disciplina, no escuche, los rumores, las noticias que pretenden apelar a sus emociones, es, hay que estar muy vigilante. Cualquier información que llegue por cualquier medio, WhatsApp, redes sociales de otro tipo, eh, televisión, radio, etcétera, que pretendan inquietarnos, alterarnos. Cualquier noticia que pretenda estimular nuestras emociones es sospechosa. No se deje llevar por la emoción. Use la cabeza primero. Escuche lo que tienen que decir las autoridades de salud. Protéjase, que vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web, www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre: Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en, en PayPal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gálvez gracias